Entre tanto, el presidente Iván Duque pidió sancionar a Venezuela por su apoyo, según el jefe de Estado, a grupos terroristas. El presidente Iván Duque le habló directamente al embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, para pedirle a ese país sanciones contra Venezuela. El argumento del mandatario es que en ese país protegen a alias Iván Márquez, alias Romaña y alias el país a cabecillas de las disidencias de las FARC. Claramente, esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela, amerita una declaratoria por parte de los Estados Unidos también como un país promotor del terrorismo. Y esa declaración tiene como objetivo no solamente develar esa relación connivente y perniciosa, sino también que puedan ellos tomar un camino o seguir patrocinando al terrorismo o entregar el terrorismo a las autoridades de los países que los están buscando. Durante la instalación del seminario contra el terrorismo urbano, el presidente Iván Duque dejó claro cuál será el futuro del GAOR-33 que atentó contra su vida y contra la Brigada 30 de Cúcuta. Que le quede claro a ese GAOR-33 que lo vamos a desmantelar por completo, lo vamos a doblegar y se hará firme la nación colombiana frente a cualquier forma de terrorismo. Colombia no se arrodilla ante ninguna amenaza. Pero además les hizo una advertencia. Dicen ellos que pretenden seguir con esos planes. Aquí quiero dejar claro que todos sus planes han sido identificados y develados gracias al trabajo de nuestra inteligencia. Pero nosotros no le tenemos miedo a ninguna de esas amenazas. Ni nos amedrentan. Ni nos amainan, ni nos disminuyen. Durante el evento antiterrorismo, el presidente reiteró la orden a las fuerzas militares de incrementar todas las acciones contra las organizaciones que pretenden desestabilizar al país.